Oye, yo sí voy a defender a Lucía porque ella dijo que estaba disfrazada. Ella dijo que estaba disfrazada. Yo hablaba de Carmen Campuzano. De moda ni de nada de eso. No, dijo, yo me disfrazo, yo quiero cuando quiero, como puedo. Y lo que quiero y a la hora que quiero. Y hablando de ser rebelde, yo también me sigo aferrando a esta sección, aunque hay algunas troleras, tengo que decir mujeres, que dicen, ¿para qué ponen a Shanique en la cocina si no sabe cocinar? Exactamente. Para que aprenda. Esa es la intención. El chiste es que aprenda. Quiero aprender. O sea, ¿no? Si no, ¿cuándo? Va. ¿Sabes hacer tinga? Órale, va. Va. Ingredientes. Chipotle. Muy bien. Cebolla. A ver, espera. Viene mi cama. Ahí estamos. Espera, que también hay varias personas que tampoco saben. Chipotle. Como yo, entonces cebolla. Estamos... No, otra vez. Con calma. Chipotle. Cebolla. Jitomate. Comino. Tomillo. Ajo. Sal. Unas tostaditas deliciosas. Caldo de res y carne de res. Acá ya pusimos algo de cebolla y ya la estamos dorando un poquito. Sancochaste. Porque a ella no le gusta mucho la cebolla, entonces, para que quede más... Acitronándose, exactamente. Muy bien, vamos poniendo un poquito de carne. O sea, acá. Sí me gusta la cebolla, pero cocida, porque si sí. No tiene un... Sí, crudita. Ahora empieza a moverlo así con esto de aquí, ¿te parece? Vamos a ponerle el tomillo. Para que vaya agarrando saborcito y vamos a ponerle comino. Casi no usamos nunca todo este tipo de ingredientes que tenemos en casa y le dan un sabor y un olor espectacular a las cosas. ¿Cómo calculas cuánta hierba le tienes que poner? Pues más o menos es una cucharadita normalmente una de estas cosas. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto. Tengo unos amigos que hacen unos brownies que también hay que decirles cuántos. No me digas, y hay que decirles... No. ¿Y se ponen bien? No, la verdad no sé. ¿Te han platicado? No, la verdad es que no. ¿Te han platicado? Es una broma. Ay. Bueno. Mira, vamos a poner esto en la licuadora. Rápidamente. Esto de acá. Nos lo llevamos para echarlo a la licuadora. Ajá. Que era lo que te había dicho que hicieras. Tú y tú finalmente te fuiste a la sartén. Ah, se me olvidó. Y se me olvidó y quedó acá. Es vamos a poner esto acá. La cocina rápido. Tiene su chiste, ¿eh? Tiene su chistecito. Vamos a poner moví la sal, el cuchillo aquí. El chipotle, todo esto de acá. ¿Qué teníamos acá? Vamos a ponerle. A mí, eso sí, soy fan. Soy fan, muy fan. La más. Del chile chipotle, ¿no saben cómo sí, me encanta? ¿Te gusta sí. El chile chipotle? Me fascina. ¿Le puedo servir con ganas? Le echo chile chipotle hasta la sopa, para que me entiendan, a todos. Ahí está. Oye, pero tengo una compañera muy bella. Aquí está, ponle. Que se ve que también encanta el chile chipotle. Ajá. Y por eso está cerca de mí y la voy a presentar. Pues, ¿a Marifer, quién vente, está? Por favor. Vente para acá. Una bella compañera, amiga, cantante. Hola. ¿Cocinera también? Ay, sí, sí me gusta cocinar. La verdad es que casi no tengo tiempo, pero cuando me lo propongo, tengo muy buen sazón. ¿En serio? ¡Eso! Delicioso. Huele delicioso todo el foro, señoras y señores. Oye, ¿y ya habías preparado tostadas de tinga de res? No, ¿eh? Yo normalmente, como que todos mis guisos son con pollo. Me gusta mucho más el pollo, pero bueno, esto se ve delicioso y yo creo que hay que probarlo. Está perfecto, ahorita hay que variarle. También hay veces nada que más tenemos que dejar esto aquí rápidamente para que lo batamos. Huele bien, ¿eh? Ay, huele riquísimo. Huele esto muy bien. Esto lo vamos bien. A batir todo esto. ¿Cómo va quedando eso allá? Pues, ¿cómo entonces, ves? Subimos tantito el ¿qué opinas? Fuego. Muy bien. Este ya está. Y ahora sí, lo que le vamos a hacer es que esto de aquí le vamos a poner el jugo. Ay, qué rico. Ahí está. Velo moviendo. No, hombre, mano, esto huele, pero... Sí, mano. Sabroso. Ándale, mano. Ay, vas, yo, mano. Yo soy de mano. Decirle mano a los hombres, mana a las mujeres. ¿Sí, manita? Sí, mano. A ver. Huele mira, riquísimo. Trucos. Este truquito. Aquí ya están las tostadas con frijoles. Sí. Cuando sirva un plato y no quiere que se le muevan sus tostaditas, pone un poquito de frijol abajo de la tostada y eso va a hacer que esto no se le mueva. Ah, okay. ¿Estamos? Y uno se pueda servir sus platos... Muy bonitos. Oye, ¿ese tip quién te lo dio? ¿Qué? ¿Tú lo inventaste o qué? No, eso, en muchos restaurantes te sirven así. En muchos restaurantes te lo sirven así, por ejemplo. Eres un maestro de la cocina, qué bárbaro, ¿eh? Pues me gusta mucho, de verdad, y la disfruto brutalmente. Todo un estuche de monerías. Yo creo que un hombre que cocina... Oye, esto yo me lo como mejor así, que pueda pasar, ¿te lo comes tú así sin tostada? No, o sea, me lo podría comer así. Es que te lo puedes servir con taco, te lo puedes servir en tostada, te lo puedes servir... Esto te lo sirves normal en un platito con tantito arroz blanco y esto te queda... ¿Sabes qué? Bueno. La verdad sí está bueno, te voy a decir también por qué. Siempre pasa que ya te acostumbras a preparar unos 5 o 4 platillos y siempre terminas comiendo lo mismo. Sí, ya. Vas al súper y compras lo mismo y cuando ves algo diferente, como que no sabes qué preparar. Y esto es una queda muy buena poquito, opción. Queda poquito. Y aparte está súper fácil de preparar. Aquí sí, Omar siempre, ¿eh? Es el más, ¿verdad? Sí, mi razón. Ya sabes. Ahí estoy. ¿Ves espérame. Cómo los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez? Yo sí puedo hacer dos cosas. Y te digo, oye, Omar, eres el más. Sí.
Mira que tú tienes dos patas izquierdas y yo no te digo nada. Pero tengo otras habilidades, ¿eh? Sí, no, me imagino. Tengo otras habilidades. Me imagino que mal no te ha ido nunca. Ahí estamos. Mi talento más grande no es el baile, pero lo hago con cariño y con amor. No, yo sé, me queda clarísimo. Ahí está. A ver. Ahora espérenme, nada más te queda una cosa rapidísima. Mira, a mí ya se me hizo agua la boca. Pruébalo tú primero para que veas que tengo la educación de compartir. Ahí está. Por favor, prueben sus tostaditas. Chicas. A ver, güera, tú empieza. Tú dale, agarra la que tú quieras. ¿Te parece bien? Oye, y mientras tú lo pruebas, yo ahorita me voy a quedar la otra. Yo les voy a contar que vamos a ir un corte, pero al volver, los detalles del compromiso del protagonista de Aquí en el Barrio como en el Cielo y mucho más. Eso y mucha diversión aquí en Ellas Arriba. No le cambien. Nos vemos, chicos. Ahora sí, bien.